tenía un nombre anterior a Mena RD que era completamente aleatorio. Yo elegí un nombre, le di a 5 letras y dije, ese va a ser mi nombre. Yo uso Akami, que es un personaje bastante rápido. Entonces, busqué algo creativo. Realmente no fui yo quien lo eligió. O sea, eso fue un amigo mío. Cuando mi hermano me dijo, mira, en verdad ese nombre no causa nada, no sirve. Vamos a ponerte el apellido y tu país. Y ya tú representas algo. Que Mena RD y eso lo dejamos temporal, nada más para pa tener algo. Y se quedó así. What Mena RD are we going to get? Mena RD is at tournament point. Uno de los hijos de Zeus es Hermes. Es rápido. Definitivamente yo quería un adicional. Y me gusta mucho el latín. Entonces, Venatori significa combatiente. Entonces él me quiso poner como ese apodo. Y a ese apodo después yo le he dado mucho significado. O sea, para mí. O sea, le ha dado mucho, mucho valor también. Y lo ha dado a conocer a nivel mundial. Gracias a Dios. Cover right now, this round here. Cover from the Dominican Republic. Nuestros comienzos con Mena desde su primera pelea fue en Super Smash Brothers Brawl. Ahí fue donde fue su primer torneo, sus primeros pasos en lo que él había de los juegos de pelea. Y sí, recuerdo muy bien ese día. Yo me volví un jugador profesional ya a nivel local, cuando yo competía con los jugadores dominicanos. Competitivamente fue como en el 2014, 2015. Y realmente fue algo muy significativo para mí, el apoyo que me dio la comunidad a nivel nacional, que fue por eso que crecí. Lo que cambió mi mentalidad para pasar de ser un jugador casual a un jugador profesional, Hermes Venatori, fue principalmente el estoicismo. Es una rama de la filosofía que abarca muchas maneras de cómo afrontar la vida en diferentes aspectos. ¡Excelente el brinco de Venatori! Bueno, ese cambio realmente pasó en el momento que yo decidí prácticamente dedicarle el día entero a los juegos. O sea, yo estaba jugando como 13 horas al día. Yo amanecía jugando Street Fighter. Reacción de parte de Cava. Muy mío. Preparado. Vi como Cava se catapultó de ser un jugador normal de acá a ser un jugador profesional. La historia de cuando yo quedé top 8 en el Evo. Ese día, eso fue algo así. ¡Qué fuerte! ¡Near Muscle! ¡Again! ¡Oh, that was a single! ¡That great line! ¡Oh, Cava! ¡What an set point to Cava! The last drops of water in that bottle! If Daigo Tengi has done it! Wake up, basket! Cava! Has done it! Daigo has been eliminated! Cava advances! The Dominican Republic rushes the stage! Algo demasiado inesperado, pero se dio, se logró. Se dio. Cuando yo lo llevé a uno de los torneos, vi que su primera pérdida, vi cómo le dolió haber perdido esa vez. Y yo dije, bueno, si una persona tiene esos sentimientos en contra de una pérdida, me imagino que tiene mucho deseo de ser un buen jugador, de crecer en el ámbito de los videojuegos. Check is gonna give Mena RD again the victory over Tokido. Yo entiendo que tan pronto tuvo la oportunidad de poder salir del país, ahí es que empieza realmente mi carrera dentro de la escena como tal. Ya este José Contanzo que yo estoy viendo ya es un profesional hecho y derecho. Comenzó a ganar muchísimos torneos online, comenzó a quedar en top 13 en muchísimos torneos en la región de Latinoamérica. Y ahí fue que yo dije, bueno, ya los resultados son consistentes y estamos viendo que sí hay una mejora contundente. ¡Oh! 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 You reach, Adonai will teach. Y para mí que lo atrapó, venga acá. Y se lo sobó. Venga acá. ¡Este hombre no tiene miedo! El apoyo de mi familia, yo entiendo que fue lo más que se podía dar, dadas las circunstancias. Pasa que en mi cultura, en República Dominicana, nunca fue aceptado. Eso nunca se había visto que alguien pudiera
hacer una vida de lo que es el gaming profesional. Fue algo muy, muy, muy intenso, porque luego que sentí el juego, le cogí mucho amor al juego. Entonces, para el 2016 ya fue que empecé a representar internacionalmente el país, que fue mi primer torneo internacional en Puerto Rico. Hoy todavía hay momentos en cuando él participa en un juego y yo le digo, José, perdóname porque yo no sabía que tú podías haber llegado hasta donde has llegado, porque no, nunca te dejé jugar de niño. Desde muy pequeño, si hubiese sabido que lo que ibas a hacer hoy en día, pero lo veía como un simple juego de muchacho. Tengo una chichica, va a cumplir casi 6 años y es mi vida, mi tesoro. Es sumamente gracioso porque a ella le gusta jugar, es decir, ella juega muchísimos juegos conmigo, nos pasamos horas acabándolo, ella es mi fan número uno y es muy especial. Yo creo que mi motivación número uno en la vida es ella. ¿Por qué no se llama Chubby Chubby? Se llama Gael. Hubo personas que en un momento vieron el juego como una pérdida de tiempo. Nuestra familia veía eso de los videojuegos en Mena y en mí, primero, como que una pérdida de tiempo. Ninguno lo habíamos logrado. ¿Qué pasa? Que cuando yo consigo la firma, sí, la firma internacional antes de la Copa, ya todos estaban como que, wow, o sea, tú lo estás logrando, tú estás cumpliendo nuestros sueños. Y ya cuando yo gané la Copa, pues, o sea, muchas veces yo hablo con ellos y es como, tú ganaste la Copa, o sea. Toquido perfecto, wow. En la reacción y se lleva el round. Y así, Mena no vio el camión que le pasó, sí, encima, o sea, no vio la matrícula, chicos. Termina haciendo un command grab. El momento y eso sí que es daño, viejo. 1-1, Mena RD. Mena. Con el milagro vamos a tener quizás a un dominicano por primera vez en la historia como campeón definitivo de este Capcom Cup. Not quite. Mena is on the verge of doing it. Tokido has to stay alive. He can't get touched. If that big one, he does it. Mena is the Capcom Cup 2017 champion, coming from the losers bracket. The DL boys are out there celebrating their main man right now, Mena RT. Todavía sigue siendo algo irreal.